Hola amigos, hoy empezamos Devil May Cry 5. Ya, pero Devil May Cry 4, todavía no estamos. Todavía consigo Devil May Cry 5. Hasta que lo consiga, amigos. Aquí es donde empieza lo bueno. Este tipo como jugaba Devil May Cry 4. Hasta ahorita lo juego, amigos. Voy a tener que acabar todas las misiones. Y cronológicamente hay que comprar Devil May Cry 5. Served as the feudal lord of the city long ago. The people who live there today take these legends as truth and worship him. Just like a god. You got a jacked up notion of fair play, pal. And it's beginning to piss me off. Devil May Cry 4, nos quedamos en la. En uno de los episodios hasta ahorita de Devil May Cry. Bueno, amigos, hasta aquí nos quedamos en el primer episodio de. Nos quedamos en la Torre de la Fortuna. Ese juego lo sacaron hace 11 años antes de Devil May Cry 5. Sería bien comprarlo, amigos. Ya acabamos las dos primeras misiones, nos falta. Estamos en la casa de demonios todavía.
Bueno, nos quedamos en la tercera emisión. El Ala Blanca registra el platillo Fortuna. Espera, ¿qué hay por ahí? Toma, papá. Un rato, pero estamos por aquí, no es por aquí. Piedra espiritual creada mediante alquimia que puede recuperar un poco la salud, estrella vital pequeña. ¿Ya vieron la luna? Se ve, o sea, hello, como dice por ahí. Es Castillo Fortuna, amigos. Ok, vamos por acá. Vamos directo al Castillo Fortuna. Increíble, ¿verdad? Son esas lagartijas. ¿Qué hacen ahí? No lo sé. Thank you.
Tomen las lagartijas de sangre fría. No hay nada por aquí, nada por allá. Castillo Fortuna. Vaya que está grande. Por Dios. ¿Vieron eso? ¿Y qué rayos es ella? ¿Y ella quién es? Ni idea, pero ahorita viene a darle una paliza a esos demonios. It's strange. No matter the number you kill, more will come. Then I'll leave that chore to you. I've got some personal slaying to take care of. I'll join with the others. We'll take care of them. May the Savior be with you on your journey. Gloria, ya sabemos, el Salvador. Ok, vamos a entrar a la gran puerta de Castillo Fortuna. Tamaño castillo. Destruir el ataúd oxidado. Solo aquello que impacte permitirá romperlo. Somos las Gyroblitz. Si nuestro poder quieres obtener,
anima Mercurio debe extraer. Oh, está dando en el rima. Es por aquí. Creo que es por aquí donde entré. Sí, aquí es donde entré. Ahora voy a tener que buscar otra puerta. A esta creo que no entré. Vamos a ver qué hay.
Ánima Mercurio, ¿dónde rayos? La enorme puerta está cubierta por un sello especial, la inscripción de la tabla reza. Recoge las cuatro estatuas y abre camino a la arena. O sea que voy en círculos, no manches. Cámara de la tortura. Ah, aquí por aquí no hay. Eso es la salsa oxidada, solo aquel que impacte permitirá romperla. Y arriba son picos, no quiero ni meterme ahí. Pero tengo que... ¿Otra vez? Me caí en la cámara de tortura. El problema es cómo rayos pasar por ahí. Ok, aquí es donde vamos de nuevo. Y no equivocarnos. El techo está lleno de afiladas cosas. Y estas monstruosidades me van a dejar de... Joder, su madre.
de nuevo, estas cosas no van a dejar de aparecer. Yo no te... Vamos a ver si tengo objetos. Aquí la cosa se pone difícil. Créanme, no me gusta esto, pero ya que... Tengo que seguir el patrón de rompecabezas. Y estas cosas... Luego Tommy, pero estas cosas no van a dejar de venir. No voy a seguir un patrón, pero necesito vencer estas cosas. Tengo que seguir un patrón de captura de estas linternas azules. ¿Qué? No manches, ¿es en serio? ¿Así me lo voy a pasar? No me parece justo. Espera un segundo, deje que aparezca y desaparece. Esperen a que aparezca. Esperen un segundo. A veces va y viene esta cosa. ¡No! Ay, sí. Tengo que resucitar con esa gema dorada. No manches, pedazos de luz. Puede ser, ya me quedé sin gemas. Especialmente la gema dorada. No,
de nuevo. Ay, ya me estoy hartando. Puede ser.